Catholic, are you? No. What's Kim? Is she Catholic? I think Catholic or Jewish. I don't know. How do you not know that? Well, she told me when we were first dating, and I forgot, and now I'm afraid to ask. She's probably Jewish. Religions are all bullshit. For a bunch of nitwits who don't want to admit that we're all just a bunch of slimy fish who grew legs. For morons who can't accept the fact that there's no God. Well, of course there's a God. What proof is there of that? Well, who do you think made you, asshole? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal de Todo un Poquito. Falleció el reconocido actor Mike Ayrton. En el siguiente video te daremos todos los detalles. Pero antes te invito a que te suscribas al canal, active la campanita para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario. El actor Mike Ayrton, conocido por haber interpretado al señor Thriller en la emblemática Friends, murió a sus 67 años de edad. Ha sido su compañera de reparto en la reciente serie Alguien en algún lugar, Bridget Everett, quien compartió la triste noticia en sus redes sociales. Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento. Con gran pesar, la familia de Mike anunció su muerte el pasado jueves 5 de mayo en Los Ángeles. Everett compartió en sus redes sociales: un actor muy querido, conocido por sus personajes, por su amor a su Chicago natal y por el cariño que tenía a su familia. Las piedras angulares de su vida: a Mike, un devoto marido, le sobreviven su esposa Marit, su hermana Marianne, su cuñada Khaled y su hija Meg. En una segunda publicación, Avery agregó que ella quería mucho a Mike desde el instante en el que lo conoció. Era tan especial, tan acogedor y divertido. Nunca conocí a alguien así. Estamos devastados por su muerte, expresó. Aunque este año protagonizó la serie Alguien en algún lugar, el público lo conoció esencialmente por su papel del señor Thriller en la mítica sitcom Friends. Portero del edificio donde vivía Joey, Chandler, Mónica y Rachel. Uno de sus episodios más conocidos fue el cuarto de la cuarta temporada, titulado El del baile del salón, en el que Joey tuvo que enseñarle a bailar para evitar que este desalojase a Mónica y Rachel. Además de haber protagonizado las series de Friends y Alguien en algún lugar, Mike estuvo en las sitcoms de George Carlin Show y Lucky Louie. También se le pudo ver con personajes episódicos entre otras series como Boston Legal, Las Vegas, Urgencias, Entre Fantasmas, entre otros más. Enviamos un saludo de fortaleza para toda la familia. Paz en su tumba. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, regálale un like. No olvides suscribirte y activar la campanita para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario. Mil gracias. Dios les bendiga.